Bueno, fue un campeonato bastante complicado en cuanto a la cantidad de regatas, porque hubieron 2 días y medio que no se pudieron correr, pero por suerte se pudo cumplir con el campeonato. Nosotras tuvimos un día muy bueno, que fue el primero, perdón, el segundo, y después tuvimos 2 días no tan buenos, que eso nos llevó a, bueno, no quedar en la flota de plata, pero igual muy contentas con haber corrido en la flota de oro. La verdad nos gustaría haber quedado entre las primeras 10, pero no lo pudimos lograr. Nos llevamos varios aprendizajes y muchas cosas resueltas para el futuro, pero bueno, vamos a seguir así en el camino a mejorar. Ahora nos quedan un mes en casa, más o menos, antes de ir a Tokio por primera vez a conocer la cancha de los próximos juegos y bueno, a seguir entrenando hasta que empiece la temporada del 2018.